Buenas tardes, estamos en el barrio Colonia Regalo de Dios, transmitiendo a través del canal Manos Extendidas Tocoa. Estamos con la hermana Ena. Ella quiere comentar una necesidad de urgencia que tiene y me gustaría que usted presentara la necesidad y pudiera dar sus números para que el que siente en su corazón colaborar directamente con usted lo haga. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy poca para hablar. Es que yo tengo un problema. Yo voy largo hasta Choluteca. Tengo una abuela que ha estado grave y ha estado agonizando. El motivo es que si ustedes tienen necesidad de colaborar algo en mí, le puedo dar mi número. Porque voy de salida. No tengo el dinero a mano, pero Dios provee. Y le agradezco mucho si ustedes me apoyan en la necesidad que tengo, que mi abuela está agonizando y quiero ir a verla. Mi número es... El número es de llamada, que se pueden hacer la llamada, es 96-65-63-86. Ese es el de llamadas. Y el de WhatsApp que pueden escribir es 94-95-9705. Ese es el número de su... De WhatsApp. ¿De su mamá? Sí, de mi mamá. Sí, algo otro número que tenga, por si es no el 98-41-80-11. Sí, ese es el que anda ahí mi papá en el teléfono de él, el 98-41-80-11. Y el área es 504. ¿Sí? 504, área 504. Sí, yo les agradezco si ellos me colaboran en algo, porque yo estoy por salir de hace 3 días, pero el motivo está que el dinero está un poco duro. Mi pareja, él trabaja, pero a veces él trabaja con crédito y a veces las personas, a veces no le pagan y a veces hasta problema tiene por cobrar, porque como yo tengo que salir a ver a mi abuela, ella es urgente. Yo la y si no hay respuesta, pues de repente va a tener que sacar algún préstamo usted. Sí, si no hay respuesta, tengo que ver quién me presta el dinero para poderme ir. ¿Y más o menos cuánto usted cree que puede gastar en ese viaje? No, yo solo en la ida gasto casi 2.000 lempiras. ¿2.000 lempiras en la ida? Porque pago por ellas, por la niña especial pago. Yo tengo una niña especial, se llama Claribel, está adentro, llámala. Clare, vamos a venir. Ustedes la han visto en el video que grabó el hermano. Ella es muy especial, yo la llevo. A veces ellos me cobran, yo pago. Pero si ustedes tienen voluntad de colaborar algo en mí para lo que siente en su corazón, lo que siente en su corazón, y Dios lo va a bendecir, porque yo voy a ver a mi abuela. Ella ha estado con agonizo y no ha partido todavía al cielo, porque ella espera a toda su familia. Repita los números para que puedan... El número que se puede llamar, que me cae recibir llamada, es área 96-65-63-86, área 504. Ese es el número que pueden hacer llamada. Y si nos quieren escribir a los WhatsApp, está 504-97-95-9705. El de mi pareja, que yo lo di el otro día, es área 504-98-41-80-11. Él casi no pasa en la casa. Yo, mi teléfono no es que está bueno, yo lo cargo con batería universal, y si me escriben, ahí tiene que caerme en el mensaje, y si no, todo por WhatsApp o por llamada. Excelente. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas del canal Manos Extendidas Tocoa, si usted siente en su corazón poder ayudar a la hermana Ena en esta emergencia que tiene, de poder ver a su abuela, ¿verdad?, que está ya por partir. Estamos hablando de prácticamente casi 2 días para llegar allá, ¿va? No, se llega, yo me voy a... Ah, es que aquí 11, sale a las 11. Sí, la... Y a Tegucigalpa llego a las 9 y tomo taxi, agarro el rapidito. Sí, bien, llega. Y agarro otro 11 taxi. De la noche sale de aquí. Sí, para llegar a las 9 de la mañana. Pero a Tegus. A Tegus. Y a Choluteca llegaría como a las... 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2-3 de la tarde, sí. Sí, es un viaje largo. Más los costos de comida, de taxi. Sí, yo soy poca para comer, porque yo le oigo viajar, porque me quedan válido. Yo me voy con pastillas. Sí. Bueno, excelente.
traslado esta necesidad a ustedes, si usted puede colaborar, pues ya ellas dieron su número, pueden llamarle en privado, ¿verdad? Así que esperamos en el Señor que le pueda haber respuesta. Y que les toque su corazón si tienen voluntad, y le agradezco a Dios primero y a las personas que apoyen. Excelente. Y al Pastor Ramón. Ok, Dios les bendiga. Gracias.